buenos días a la compañera Rita Almonta, vicepresidente del Consejo. Buenos días al secretario general de nuestro ayuntamiento, licenciado Juan López, en representación de nuestro alcalde, licenciado Juan de los Santos. A la secretaria del Consejo, hola, buenos días, a Lisa, a Belki Araúda, su asistente, a ustedes, honorables regidores y regidoras, a nuestro contralor municipal que siempre está aquí presto para darnos cualquier ayuda técnica a nivel financiera, a nuestro miembro de la prensa que siempre nos dan el apoyo aquí en las actividades que realizamos aquí. Ahora vamos a pasar turno a la secretaria para que dé el pase de lista correspondiente. Por favor, un poquito de silencio. Vamos a ver. Buenos días al honorable presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a la vicepresidenta Rita Almonte, al secretario de la Administración Municipal Juan López, a todos y todas los honorables regidores y regidores aquí presentes, al contralor municipal que también nos acompaña, y a todos los invitados y personas que vinieron a acompañarnos en el día de esta sesión. Paso de inmediato al pase de lista correspondiente al día 10 de octubre del año 2012, correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo de Regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Iniciamos de inmediato con el licenciado José Luis Flores, Rita Mercedes, Rigoberto Fernández, Edita Sandoval, César Fortuna Tejeda, Rocío Hidalgo Alonso, Winston Baez Durán, Ana Gregoria Tejeda, Óscar Amadí Severino, presente, Montserrat Calderón, Victoriana Corto Real, presente y renovada, Eladio Rodríguez Solís, Luis Daneri Santana, Luis Daneri Santana, Ricardo López, José Antonio Trinidad, Altagracia Fernández, Teófilo Rosario, Amado Díaz, Fernando Arturo Quiñones, Juan Francisco Rojas, Franny Yudelka Santana, Altagracia Fernández. Sigamos con Adriano Rojas. Adriano Rojas. Desde que entre estará presente. Elcido Díaz. Wanda García. Robert Arias. Presente. Antonio Félix. Derlin Castillo. Presente. Antonio Tocma. Presente. Tácito Perdomo. Robert Mato. Robert Mato. Rudis Antonio Liriano. Presente. Santa Lupina Mendoza. Lupina. Manuel de Regla Soto Lara. Entró el señor Adriano Rojas, 29 presentes. No, yo no me voy. No, pero no está. Va,
Ya. Bien. Vamos a anotar los turnos que quieran primero. Anótalo, Rita. Don Tácito, anótalo. Don Tácito. ¿Todo bien? Tácito. Tácito. Establecido el quórum reglamentario, damos inicio a la sesión. Pero no obstante de darle inicio a la sesión, nosotros nos sentimos en el día de hoy muy regocijados. Nos sentimos llenos de alegría y nos sentimos que también tenemos un logro, porque en el día de mañana, pues uno de nosotros o nosotras, como lo es la compañera Rocío Hidalgo Alonso, se gradúa mañana de licenciada en Derecho. Nosotros le felicitamos. Y también, el próximo 19, como posiblemente no habrá, sesión, tenemos un compañero que está de cumpleaños y posteriormente a la sesión tenemos, ¿verdad?, compartir entre nosotros. Y nosotros queremos felicitar al compañero Delvin Castillo, que está de cumpleaños el próximo 19 de octubre. Le felicitamos y le pedimos a todos los compañeros que nos quedemos posteriormente a la sesión para que compartimos con el compañero Delvin Castillo ahí y la compañera Rocío Hidalgo Alonso, ¿verdad?, celebrando ese gran triunfo. Sí. Y continuando lo que está bien. Claro que sí. Entonces, vamos a escuchar a Don Tácito antes de dar inicio. Son tres pequeños incidentales. Primero, aquí hace un buen tiempo que se prometió y se aseguró que por la situación que estaban pasando los vehículos de aquel lado, que sabían que iban a efectuarse sesiones, habrían personas viéndolo. Parece que son de las secretas, pero no hay ninguno. Policías municipales. Secretas, pero no hay. Segundo, de hace 7 años, y cada vez para mí es más difícil, vengo reclamando que se ponga algo que le garantice la vida a la gente que pasa por allá. A mí como llevarme un camión hace una guagua hace un momentito. Y voy a decirlo con toda la solemnidad, con toda la responsabilidad que puede garantizar una persona. La administración conoce eso hace 7 años. Eso debe resultar 40 o 50 mil pesos. Y no hay manera de que lo pueda hacer. Es un reductor, ¿verdad, doctor? Es un reductor. Claro. Vamos. Ok, Sotola, vamos a tomar los turnos porque después se abren los apetitos. Quien vaya a hablar de la sesión, es una sesión ordinaria. Y hay un turno de mociones y proposiciones. Sí, pero parece que hay algo ante la sesión que no tiene que... Vamos a ver eso otro lado. Sí, presidente, buenos días, vicepresidente, secretario de la administración, Ramón López, la colega secretaria, honorables regidores, regidoras, miembros distinguidos de la prensa, todos los presentes, buenos días. Presidente, estamos solicitando que se coloque como tema de agenda un punto en el punto, debajo del punto 4, sobre los asuntos que someten los honorables regidores del Consejo Municipal, que vendría siendo entonces el 4.9, porque tenemos un 4.8, consistente en que este honorable Consejo de Regidores tenga la oportunidad de conocer, debatir, consensuar y decidir sobre la situación que se está viviendo en la comunidad de Franconia. Toda vez que esos honorables municipios, vecinos nuestros, nuestro municipio, en más de una ocasión nos han honrado con su visita, lucen un poco desesperado. Y es evidente que no han recibido el apoyo solidario que le debemos nosotros en condición de regidores. Y es bueno que, ante la urgencia de su caso, este Consejo no postergue para una agenda anterior
la inclusión de ese tema, sino que lo hagamos en esta misma agenda, a los fines de que lo adelante tengamos la posibilidad de conocer esas inquietudes que aquejan a esa noble comunidad de San Juan. Ese es nuestro pedimento. Que se ponga. Una segunda. Sí, no, segundamos eso. Sí, pero nosotros aquí, ustedes me conocen, nos caracterizamos porque somos demócratas a carta cabal. Nosotros tenemos comisiones trabajando, nosotros la. Y nosotros queremos, forzamos para que ese tema estuviera listo antes de la notificación de la sesión, antes de la notificación de la agenda. Y precisamente el tema no nos llegó. Nosotros incluso llamamos al colega Rudy Liriano, que es el presidente de la comisión, y creo que tiene una posición que ahorita incluso la estábamos hablando, hasta ahorita la estábamos hablando. Y yo quiero que sea el colega Rudy Liriano que se exprese antes de la inclusión de ustedes, como está derecho de él. Vamos a ver, vamos a escuchar a Rudy Liriano. Buenos días, Rodríguez. Una especie de informativo, como una especie de informativo. Vamos a escuchar, por favor. Vamos a escuchar. Nosotros, la comisión responsable de... Sotolara, escucha. De evaluar y emitir un informe respecto al sector de Franconia, hicimos un descenso y vimos la situación conjuntamente con la Junta de Vecinos, donde estuvo Fanny Santana, estuvo Daneris, el regidor Daneris, el otro, Trinidad, estuvo también Élcido, o sea, 5 regidores. Estuvimos en el sector de Franconia, nos reunimos con la Junta de Vecinos. Luego, le comunicamos en voce al ingeniero encargado de la obra que necesitamos que él viniera al ayuntamiento a los fines de nosotros escucharlo y que él nos presente los planos. La Junta de Vecinos nos remitió un expediente y vamos a tener que notificar por acto algo así al ingeniero encargado de la obra, porque tenemos que evaluar para luego sentar a todas las partes y emitir un fallo. O sea, nosotros tenemos que evacuar un informe, pero no vamos a hacer evacuar un informe viciado ni tampoco sin escuchar a ambas partes, porque estamos edificándonos y sabemos la situación de Franconia y el pedimento de la Junta de Vecinos. Pero nosotros tenemos que actuar con seriedad y de manera transparente. Bien, ¿algún otro miembro de la comisión quiere expresarse de lo que anduvo de la comisión? Déjeme decirle algo. Vamos para escucharlo a ellos. Vamos a ver la compañera Fanny. Buenos días a todos. Nosotros, como decía el compañero Rudy, nosotros fuimos a Franco y estamos tan interesados como la comunidad que vive en ese lugar de nosotros tomar una decisión. Pero nosotros no podemos tomar una decisión solamente escuchando una parte. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y el trabajo lo estamos haciendo. Le solicitamos al ingeniero que viniera aquí con los planos para nosotros escucharlo, para que de parte de ellos no digan que nosotros, si tomamos una decisión a favor o en contra, estamos parcializados de una de las partes. Entonces nosotros humildemente le pedimos a la comunidad de Franconia que nos den la oportunidad de nosotros poder evacuar lo que es el informe, que ya en una próxima sesión nosotros le garantizamos que ese tema va a estar en agenda. Ok, perdón, un momentito. ¿Usted es miembro de la comisión, colega Robert? No, no. Por favor, usted va a tomar el turno. ¿Alguien más de la comisión quiere tomar el turno? Solo remitimos a los que están. Robert, ¿usted quiere aportar? Me remite para que eso en la comisión. Bueno, miren, muy buenos días, apreciados, honorables regidores, los miembros de la prensa, de los vecinos de Franconia. Miren, el caso de Franconia es un caso que nosotros hemos dado también un seguimiento personal. Tuvo también el regidor Robert Mato por allá con nosotros en una ocasión. Y ayer nosotros fuimos testigos, presidente, de que de algunos procedimientos que se han venido violentando, dado de que este ayuntamiento, que lo conforman tanto los regidores como la administración, la alcaldía que está compuesta, nosotros principalmente los regidores, tenemos que ser los garantes
de que independientemente del desarrollo que vaya a tener nuestro municipio, porque cuando se habla de la construcción de proyectos habitacionales, obviamente eso huele mucho a progreso y a desarrollo. Ahora, también tenemos que nosotros como alcaldía velar porque haya un desarrollo integral. Y de que para que proyectos de esa magnitud que traen controversia tienen que ser bien revisados, pormenorizados por la alcaldía. Este honorable consejo de regidores tiene su potestad de tomar carta en el asunto inmediatamente, porque es que ellos están ahí y todos los días vienen llamando a los regidores para que intercedan. Yo creo que independientemente del tiempo que tiene la comisión, que qué bueno que por suerte usted lo ha sometido a la comisión, de que nosotros hoy tomemos que sea una medida provisional aquí para tranquilidad, porque mire cómo se llamó el ingeniero no vino, pero porque no hay una medida fuerte contra las partes. Entonces, si nosotros tomamos una medida en donde venga la parte aquí diputada, resolvamos ese problema, yo creo que podemos resolver ese problema. Así que nosotros quisiéramos que ese tema hoy fuera debatido aquí en ese punto, y que aparte pues le permitan, si es posible, a lo mejor la comunidad está de acuerdo con los planteamientos de la comisión, de que le permitamos que ellos puedan tomar un turno aquí, el señor de para que ellos expongan, a lo mejor están de acuerdo con eso, y nosotros, porque realmente, señores, desde hace muchos meses, esa comunidad ha estado visitándonos aquí, y este consejo debió haberle dado una respuesta más contundente a esa comunidad. Miren, ¿es por la comisión? Sí, como un momentito. Miren, yo creo que nosotros muy responsablemente designamos una comisión. Están construyendo, la comisión está construyendo ya. Entonces, yo le pido a los compañeros de Franconia que nosotros estamos del lado de que tengamos que, precisamente una comisión con mucha experiencia. Mire, está el compañero Rudy, con experiencia, está la compañera Fanny, está el compañero Lenny Santana. Oiga, qué comisión pensada. Y aquí este... Entonces, yo le pido a los compañeros leidores que esperemos que la comisión haga su trabajo y que evacúe el informe. Y le pido a los compañeros de Franconia, no están construyendo aún todavía. Sí, señor. ¿Eh? Ese es el problema, que están trabajando. Ayer tuvimos la presencia, ¿no? Pero me dice la compañera Fanny que estuvo en la comisión. Y hace 8 días que fue. Bueno. Entonces, yo creo que lo prudente es que la comisión evacúe el informe. Lo prudente, yo se lo pido. Y si nosotros tenemos que emitir una resolución de demolición de dicha construcción, lo vamos a hacer. Si procede, eso es lo que yo quiero que entiendan. Un momentito, Sotolara, que presenta el turno, vamos a ver que si tiene una oposición en contra y ahí está terminado. Vamos a ver, Sotolara. No ha comenzado la perdón. ¿Usted tiene alguna contraria? ¿Usted mantiene su posición? Mire, presidente. ¿Quién está debatiendo algo? Perdón. Se está debatiendo si se introduce el tema para evacuar una resolución. Entonces se tiene todo el derecho de buscar el consenso para ver lo que vamos a hacer. Gracias. Vamos a ver eso. Gracias, presidente. Es evidente que la propuesta mía en principio carece de objeto, puesto que lo que queríamos entender era de incluir en agenda, pero inclusive por suerte ya está avanzado. Claro. Ahora hay un incremento, hay un ingrediente. Es decir, que está fuera de orden y de agenda. No. Vamos a ver, Sotolaro, continúe. Por favor, Rico. Vamos a ver, Sotolaro. Vamos, continúe. Van a hablar todos, un momento y medio. Nosotros hemos pedido que se incluya un turno en la agenda, ¿verdad? Se me ha dado una explicación que me lleva a mí a reflexionar si mantengo la postura o si la declino. Eso no me saca de la agenda, como entiende el compañero. Sí, Sotolaro. Por favor. Vamos a escuchar a Sotolaro, por favor. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo he sido el primero que he reconocido que pretender que se incluya en agenda lo que está en agenda carece de objeto. En lo que ese efecto concierne. Ahora, ¿qué pasa? Aquí ha habido un ingrediente nuevo. Yo quiero variar esa posición para dejarle a este honorable consejo, que es soberano.
la posibilidad de que evalúe la pertinencia de una suspensión provisional ante la Comisión Fiscal. Porque si señalaron al ingeniero y lo que hace es que le meten los camiones ayer, hay un desafío a la autoridad y una falta de respeto. O sea, eso me fuerza. Le dejamos la tarjeta y todo, Fanny. Entonces ya yo lo que estoy planteando es. Por favor. Entonces ya yo decliné que se incluya en agenda porque tenga. Ahora yo quiero incluir otro asunto. Y es para que se conozca la posibilidad de una suspensión provisional. Que es. Sí, como no había cautelar, el petit referé de los franceses, lo provisional, hasta que la comisión evacue una decisión. Sí, yo le voy a dar la palabra. Hasta que la comisión evacue una decisión. Usted va a hablar, usted va primero que estoy justo ahí. O usted me la levantó primero, yo sé. Hasta que la comisión tenga la oportunidad de incluir el expediente, de que se suspendan los trabajos de manera provisional. Entonces, que se incluya en la agenda exactamente la suspensión provisional de la construcción hasta que la comisión evacue su informe. Esa es la propuesta. Si alguien la segunda. Yo la segunda. Pero miembro de la comisión tenemos turno. Ustedes van a tomar su turno. Y eso es prioritario. Ustedes van a tomar su turno. No hay ningún problema. Usted, compañero Trinidad, compañero Écio. Muy buenos días a todos. Lo primero que nosotros tenemos que saber en este consejo son los procedimientos. El procedimiento que nos trae el compañero Sotolara, que ahora no me escucha, es algo que está en una comisión permanente. Una comisión que está apoderada para un caso. Y no se puede traer con de conocimiento, él asume su posición. Porque él no sabía que estaba en una agenda. Que ya había pasado por la agenda y que estaba asignada a una comisión. La otro caso es que los miembros de la comisión, los siete miembros de la comisión dicen que no están construyendo. A los siete miembros de la comisión no les creemos. Así creemos a un interesado que vino hoy y nos dice que sí. Entonces nosotros que estamos desautorizándolo nosotros mismos. Nosotros no podemos desautorizar las comisiones permanentes aquí. Si se agarra y se tiene que investigar, se investigue desde ahora y esa comisión vuelva de nuevo. Pero no vengamos nosotros a desautorizarlo tampoco. Entonces, ¿para qué son las comisiones permanentes? Para que no trabajen nada, para que le crean que venga una opinión el día de hoy. Yo le pido a cualquiera de los miembros de la comisión que está aquí, ¿cuál de esos regidores lo llamó en el transcurso de este mes, a preguntarle por ese caso? No, que me diga uno, ¿cuál de esos regidores está aquí? Lo llamó en el transcurso de este mes que ellos han estado investigando a preguntarle por ese caso. A hoy en la sesión, agárralo por los moños, un botico, métame esto aquí, porque vino el compañero Héctor, que está aquí, y lo agarró en el bloque, le dijo, mira, ¿qué pasa? Vamos a meter en su agenda. Eso no es así. Agotemos el procedimiento de este honorable consejo, porque vamos a seguir siendo lo mismo que somos. Si nosotros mismos nos desautorizamos, autorizamos a los colegas de una comisión, porque alguien quiere hablar por los moños, o porque venga una persona un día determinado, cuando ha tenido todo un mes, o más de ahí, más de un mes, para darle seguimiento cada regidor a través de esa comisión que está informada. Entonces yo lo que le pido es, como ya eso está en una comisión permanente, no, eso está fuera de orden el caso, y fuera de agenda, y fuera de procedimiento, que agotemos el procedimiento y esperemos el informe definitivo de la comisión permanente. Y si ellos tienen que investigar a partir de hoy, cualquier caso que denuncian hoy, que están construyendo, que lo hagan a partir de ahora, pero siempre manteniendo lo que dice la comisión. Que cuando ellos fueron, sea hoy, mañana, o hace 8 días, no estaban construyendo. Pero no que vengan y nos traigan hoy. Ah, no, que ayer me quedó un camión. Pero eso, la propuesta suya es que se espere. Es que se mantenga, que se espere. Vamos, el informe de la comisión. Y que se le dé curso a la agenda, porque eso no tenga agenda. Entonces nosotros lo que estamos fuera del procedimiento. Vamos a escuchar al compañero Écio. No hay más turno, ¿eh? Écio, Don Tácito y Roja.
Y Solí, que me gastó la mano, Solí. Trinidad. ¿Eh? Sí, sí, Trinidad va a traer eso. Vamos a ser breve, vamos a ser breve. Vamos a concluir. Vamos a ver con eso. Yo quiero mostrar aquí fotos que yo saqué ayer de compromiso. Sí, sí, pero para cuesta ahora, de momento. Pero no se pase, dice que usted sabe que apenas usted tiene que saber cómo usted lo va a hacer. Compañero, vamos, mire, mire. Estamos en una sesión extraordinaria. Ordinaria. Y el derecho de nadie se lo va a cortar aquí. Yo no se lo voy a cortar a nadie. Ni nadie me invita a que lo haga. Es una sesión ordinaria. Por lo tanto, sea un tema que se quiere introducir, la mayoría decide si se introduce el tema. Si no, la minoría. Si la minoría, si gana la mayoría aquí, la minoría tendrá que adherirse a la mayoría. No me acuerdo, porque estamos en una sesión ordinaria. Pero si es un tema que no tenga agenda, estamos discutiendo un tema que no tenga agenda, Luis. Pero, perdón. Está en comisión. Pero, hay una posición de un regidor. Y aunque no tenga agenda, se puede incluir. Perdón, se está pidiendo. Y hay que respetarlo. Es un derecho que le asiste. En una sesión ordinaria. El presidente de esa comisión debe parar. Vamos a decirle. Vamos a escuchar eso. Bien, señor. Bien. Gracias, finalmente, por bien. Alta oposición, vamos a obviar la parte protocolar de los saludos. Está bien, sí. Está bien, hermano. Bien, yo quiero empezar tomándole la palabra. Yo quiero que los que respetan a su colega lo demuestren con los hechos, escuchándose. Yo quiero empezar tomándole la palabra a mi entrañable. Perdón, no se puede. Vamos, nos respetamos por Dios, hombre. Continúe. A mi entrañable e incuestionable hermano del alma, Robert Arias, quiero empezar tomándole la palabra a él. A mi eterno asesor, cuando en su intervención dice que el caso es complejo. Entonces, por Dios, si ciertamente el caso es complejo, y estoy de acuerdo con él, amerita que sea un expediente trabajado con conciencia. Hay que recordar que esta comisión no llega a un mes de apoderada, que hubo una comisión que había estado apoderado ese expediente. Y por vía de consecuencia, nosotros, como nuevos comisionados, no podemos pagar la consecuencia. Es verdad que es un caso complejo y es verdad que la circunstancia merita que se escuchen las partes. Todos aquí conocen el tipo de amistad y relación que hay entre Héctor Gómez y nosotros, que hemos sido coherentes, pero por la complejidad del caso, nosotros no nos podemos hacer reo de cuestionamiento en el futuro. Ese caso hay que trabajarlo con detenimiento. Y de demandas. Actuar con sabiduría. Y que la decisión final o el informe final de esta comisión se corresponda con lo más justo, independientemente de a quién afecte o no. Tiene que obedecer ese informe a un trabajo minucioso, concienzudo, sin pasión. Por eso entiendo que lo que se corresponde es justamente y precisamente lo de rigor, permitir que la comisión, que tiene la facultad y la competencia para actuar, rinda su informe en función de un trabajo previamente llevado a cabo, reitero, con el mayor detenimiento y con la mayor conciencia, para que se corresponda con lo más justo. Bien. Usted va a entrar, doctor. Buenos días, presidente. Usted manifestó lo correcto. El derecho que tiene nuestro colega regidor Soto Lara a solicitar, si procede, que se incluye en agenda un tema en una
sesión ordinaria es de derecho. No está fuera de orden. Y eso está claro. Si el tema no tiene derecho. Pero sí, señor presidente, nosotros como miembros de la comisión que visitamos, que estamos pendientes, Judy, ¿verdad?, como presidente, de que se nos entregaran una serie de documentos. Nos parece que se entregaron ya ayer, hoy, o al día siguiente. Ahí debe primar un compás de espera. Ahora, la simple instancia, el simple apoderamiento de este Consejo de Regidores no surte efecto suspensivo. El apoderamiento no lo surte. Ahora, ante la amenaza inminente, no es de que no proceda, la comisión no está diciendo que proceda o no procede ese proyecto. Tenemos una investigación y vamos a rendir un informe dando razón o quitando razón si no la tiene. No estamos prejuzgando el asunto. Pero ante la posible inminencia de que se esté construyendo o no, las posibilidades de que si se estuviera iniciando podría producir un daño inminente, y estando esta comisión apoderada, que tendremos que rendir un informe rápido porque el caso lo amerita, lo que nosotros somos de opinión, señor presidente, es que de manera provisional nosotros ordenemos la suspensión provisional de cualquier tipo de trabajo que se esté o se pretenda construir en ese lugar, hasta tanto la comisión ponga en condiciones a este Consejo de Regidores de emitir la resolución correspondiente. Pero hay que prevenir un daño inminente si se inician esos trabajos, para no tener luego nosotros tal vez que producir una ordenanza de demolición o de destrucción de algún trabajo que se para buena salud, porque lo vamos a citar a los proyectistas, a los dueños de ese proyecto, como hemos citado a los denunciantes, a los vecinos. Nosotros lo vamos a escuchar, y eso es hasta de salud, ordenar la suspensión provisional de cualquier tipo de trabajo en eso. El derecho de Sotolara de pedir que se incluya. ¿Usted se adhiere a la propuesta de Sotolara? Sí. ¿Usted se adhiere a la propuesta de Sotolara? De producir la suspensión provisional. Hasta tanto, incluirlo en agenda, mandar a que se termine el informe de la comisión y de manera inmediata ordenar la suspensión a través de esto provisional. Procede. Entonces nosotros secundamos introducirlo en la agenda, introducirlo en la agenda y de manera cautelar suspender los trabajos hasta que la comisión apoderada ponga en condiciones a este consejo de rendir una resolución definitiva al respecto. Gracias. Señor presidente. Pero espérese, yo voy a explicar. Aquí se está debatiendo. Aquí se está debatiendo. ¿Se pone en la agenda o no se pone? Espérese, Amadí, espérese. ¿Se puede votar? Que eso es lo que estamos debatiendo, señor presidente. No me siento dejándolo hablar. No me siento, por favor. No. Aquí hay que escucharlo, compañero. Lamentablemente, esta es la democracia. Lamentable no, presidente. Lamentable no. Amadí, por favor, ayúdeme, colega. Vamos a escuchar el tácito. Lamentablemente no, por suerte. No, por suerte. Se lo digo yo que un año viví en esto, pero no democracia. Pero me quedan tres puntos fundamentales de la administración. Primero, que debemos. Por favor. Yo silencio ahorita. Este es un país de hechos consumados. Debemos cuidarnos de eso, porque después lo hecho al pecho y se acabó. Cuidado. Lo que pueda estar ahí. Segundo, y esto me parece mucho a lo de Loma de Miranda, algunas expresiones aquí, que se opusieron, por suerte, el pueblo dominicano, en
logró y en el Congreso está logrado lo que se opusieron, a pesar de propuestas que hicieron aquí, en favor de López Miranda. Es toda una línea de pensamiento y de acción, y uno lo logró. Y tercero, Tercero, yo no soy abogado. Danilo, el presidente de la República, tampoco es abogado. Pero quiero remitirme a una palabra de él. Quiero remitirme a unas palabras de él con relación al caso haitiano. Quiero remitirme. Él dice que no sabe exactamente legalmente cuál es la situación, pero que hay un problema humano que está por encima de todo. Y es el caso de esa gente. Eso es un problema humano. Que paguen esa obra 10 días, 15 o 20. Que puede ser dañino económicamente, pero nada tiene, no hay ningún parangón con el daño que se puede hacer a esa familia. A ese sector. Entonces, yo me adhiero a que a la solicitud de él con todas las palabras que él dijo que yo no sé decirla. Me adhiero a la yo sé que hay más colegas que tienen palabras, pero evidentemente hay dos posiciones encontradas. Yo quiero dar mi turno. Yo quiero mi turno. Usted tiene su derecho, vamos a darle todo el turno. Ya, vamos a darle. Va a Rodríguez Solís, después de la media y ahí cerramos con la media. Antes de nada. Como miembro de la comisión, usted perdón, mismo. Perdón, antes que nada. Sí. Amadí, dentro de las palabras que dijo, tiene razón. Claro. Hay dos propuestas, creo yo. Eso es lo que estoy diciendo, evidentemente. Evidentemente que hay propuestas. Entonces, vamos a someter eso. Porque son dos propuestas. Por eso dije, lamentablemente, la felizmente la democracia, presidente. Presidente, felizmente la democracia. Le pido disculpas, Solís, ¿verdad? Porque hay dos propuestas. Evidentemente, honorable colega, hay dos propuestas, ¿verdad? Entonces vamos. Yo quiero. Que reine la democracia. Yo quiero. Que reine la democracia. Quiero dejar mi opinión. En primer lugar, es un expediente que se ha venido trabajando todo el tiempo bajo presión. Presión a la presidencia, presión al consejo y presión por donde quiera. Y evidentemente que yo he dado una opinión aquí así bajo presión. Segundo lugar, el expediente, en vez de ir a la comisión permanente que le correspondió, fue otra cosa. Yo no sé qué diablo tiene que ver con jurídica, compraré bien. Tercero, yo creo que la comisión apoderada del tema ha sido lo suficientemente clara y que está trabajando al ritmo que se cita. Incluso hubo un miembro de la comisión que dijo, en la próxima sesión tendremos caso definitivo sobre el tema. Es decir, que si hay en 15 días o una semana una reunión extraordinaria, ¿verdad? Yo creo que podemos solucionar el caso. ¿Y por qué tiene que ser sobre una resolución provisional donde podemos tener una definitiva en 15 días? Entonces yo entiendo que si creamos el precedente, de cada vez que una comisión tenga un tema, por presiones dirigidas, esto se va a crear un precedente que aquí nadie va a poder trabajar. Porque ahí falta otro elemento también, que es la opinión de la administración sobre ese tema. Entonces, responsables van a ser sobre el tema aquellos que están actuando con ligereza. Porque todo lo que se ha trabajado aquí, en nuestro caso, ha sido bajo presión. Y ya yo veo que de la presidencia, hasta
parte importante del Consejo está tomando decisión por presión y no debe ser así. Debe permitir que la Comisión haga su trabajo. Evidentemente, aquí hay dos posiciones encontradas. Nosotros, perdón, usted ya tiene una propuesta y la vamos a meter a Wilde aquí. Hay dos propuestas. Evidentemente que hay dos propuestas. Rigoberto tiene una propuesta y usted tiene otra propuesta. Los colegas estamos lloviendo sobre mojado. Estamos lo mismo. Y contestando a la Roja, evidente, no es que evidente, no, que esta es una situación jurídica, no de planeamiento urbano. Y precisamente por eso fue apoderada la Comisión Jurídica Permanente, con abogados muy experimentados ahí, de los cuales me consta. Tengo una comisión de abogados en la jurídica que no tiene desperdicio ahí, realmente. Abogados todos en ejercicio, casi bien. Deben hacer un trabajo, ¿no? Entonces, perdón, Soto Lara, usted va a decir otra cosa porque yo voy a someter ya. Lo que pasa es que siendo una propuesta mía, que se ha metido a los debates, lo que yo tenga la oportunidad de al cierre. Okay. Todo el mundo, okay, usted va con el resultado. Él lo va a pedir. Okay. Haga alguna aclaración. Está bien, vamos a permitir. No puedo aclarar, nada más tiene que poner a propósito. Vamos a ver, Soto Lara, breve, Soto Lara. Tranquilicemos. Breve. No, no, breve, breve. Yo también. Es brevísimo. Nada más voy a votar. Señores, nada más para llevar el pedido para un discernimiento. Pero qué difícil de trabajo. Dos asuntos diferentes. Lo que yo estoy proponiendo de ninguna manera festina, desapodera, se inmiscuye, interfiere, afecta, para bien ni para mal, el trabajo de la honorable comisión que está apoderada de lo principal. Lo que hemos dicho es, para que esa comisión tenga la oportunidad de incluir su trabajo al paso, el ingeniero venga por mí, pueda traer, que la comisión emita su dictamen en el tiempo oportuno según sus posibilidades materiales. Que mientras tanto, para dice que presión, bueno, si aquí hay presión es legítima, ¿quién tiene más legitimidad para presionar a sus mandatarios que las comunidades que lo eligen para que los representen? Claro, claro que tenemos que trabajar en presión si hay una urgencia. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Ya cerramos, Mavi. No hay más turno. ¿Qué es lo que queremos decir? Que lo que he planteado es simplemente que se suspenda provisionalmente hasta que la comisión haga su trabajo. No suple el trabajo de la comisión. Evidentemente hay dos propuestas aquí encontradas. Yo le pedí disculpas, honorable Solís, porque ya es lo mismo sobre mojado ya. Le pido disculpas. Hubo juicio de valor. Yo tengo la necesidad de hablar. Yo también la tengo y tengo tiempo de Perdón. Evidentemente, ya las posiciones encontradas, compañero Soto Lara. Dice que los trabajos se suspendan hasta tanto la comisión evacúe la resolución, evacúe el informe. ¿Pero trabajo de qué? ¿Trabajo de qué? Eso no tiene agenda. No, supuestamente trabajo de la comisión que está trabajando. Perdón, ayúdeme, mamá, ayúdeme. Usted es mi padre, ayúdeme. Usted es mi amigo, ayúdeme. Baja la mano, niño. No hay más palabras, ¿no? Ya no hay procedimiento aquí. Yo me lo sé el procedimiento ya. Ya, yo me sé el procedimiento aquí. Soto Lara tiene una propuesta. De que si están construyendo, se dice que están construyendo. Es incorrecta, por eso yo le digo. ¿Por qué incorrecta? Cierto, no. Yo se dice. Debe ser porque tiempo. Hay que reconocerme algo. Escúchenme, yo. No es por someter algo que no tenga gente. No, no, no. No, no, no. Siéntense los dos. Vamos a meter la propuesta. Es que la comisión no está apoderada de eso. ¿No está apoderada de qué? La comisión está. Que diga la comisión. Someterle la venta, Ya no entiendo. ¿Qué es la comisión? ¿De qué está apoderado? Siéntese que yo. Óigame. Dicen parte interesada de que están construyendo. Cuando la comisión fue,
no estaban construyendo, dice la comisión. Aguante, señor. Entonces, ahora parte interesada dice que están construyendo. Nadie ha comprobado, nosotros no hemos comprobado nada de eso, es una lógica. Y que no pueden mandar una comisión de ella. Entonces, Sotolara dice que si están construyendo, que se pare. Pero Rigoberto dice que la comisión haga su trabajo y termine su trabajo y definitivamente, lo haga definitiva. Entonces, aquí vamos a reinar con la democracia, vamos a someterla. La que pasó, pasó, y la que no pasó, no pasó. Ya, no, 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 Aquí se va a someter, incluir en la agenda la paralización provisional y los que están de acuerdo levantamos. Ah, no, ahora todavía no. Van a levantar la mano. Y los que no están de acuerdo, no lo levanten. ¿Y qué? Vamos a ver. Y Rigoberto somete también que la comisión. Eso no tiene que someterlo porque la comisión está en comisión. La propuesta. No, la de Rigoberto. Eso es la propuesta. Vamos a ver. Levanten. Evidentemente que está secundada la propuesta de Sotolara. Entonces, democráticamente aquí, van a levantar la mano los que estén de acuerdo con la propuesta de Sotolara de que se incluya en agenda la paralización provisional del proyecto allá en Congreso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 33. Aprobado. Se incluyen en la agenda. Y que se notifique, Señores, vamos a continuar. Vamos a continuar. Eso pasó ya. Eso pasó. Que otro punto más agenda. Otro punto más agenda. Vamos a ver. Presidente, nosotros estamos claros que ya eso está en la agenda. Ya se está. Nosotros vamos a proponer que sea introducida en la presente agenda el informe que la comisión especial que trabajó, que usted conoce, que lo preside la compañera Rocío, el proyecto sobre excavaciones y demoliciones de municipios en el municipio de Santo Domingo Este, que por un error no fue colocado, no tanto nosotros la comisión haberlo trabajado, ponerlo en agenda y que corra la misma suerte del primer proyecto que hay sobre movimiento de pueblo, pero que sea en los ciudadanos. ¿Quién es la presidenta? Vamos a ver, vamos a escuchar a la presidenta. Yo quiero que se quede sobre la mesa. Perdón. Que se quede sobre la mesa. Pero vamos a respetar lo que está pasando. Vamos a ver. Que se quede sobre la mesa para seguir estudiando en vista de que el bloque del PRD consulté con Fanny y me dijo que no, que yo no estaba de acuerdo. Y de nuestro bloque ni siquiera se trató porque no estaba como tema de agenda. Así que como presidenta de la comisión, exacto, de Trinidad, que se quede sobre la mesa para la próxima.
Señora Presidenta, ¿retiro? ¿Ya? Ya, se ha retirado. ¿Qué se lo metamos a ver? ¡Vamos a iniciar ya! Presidente, no te pido que tengo que dejar. ¡No está mirando! ¡No está mirando! Vamos a escuchar. Vamos a escuchar al alcalde del secretario general. Está bien. A escucharlo. Los informes del señor licenciado alcalde Juan de los Santos, a cargo del licenciado Juan López, secretario general de nuestro ayuntamiento. Buenos días, buenas tardes. Perdón, pero perdón, ¿qué fue lo que comimos? ¡Ay, Dios mío! Ahora escucha Juan López, él sido amado, ya estaba escuchándome, ayúdame. Ayúdame. Vamos a escuchar Juan López, Rigo. Vamos a escuchar Juan López. Por favor. Por favor, por favor. Vamos a escuchar que va a arrancar la guerra. Buenas tardes, presidenta, vicepresidenta, secretaria, honorables regidoras, regidores. Después de la última sesión del pasado 12, se hicieron las siguientes actividades que ameritan ser informadas. El pasado jueves se dio el primer picazo para dejar iniciados los trabajos de construcción de las 6 obras que se construirán en el barrio El Dique, que son patrocinadas por la empresa Chiboa. El pasado 26 se entregaron los certificados de agradecimiento a los distinguidos municipios que formaron parte de la comisión organizadora de los actos para la celebración del bicentenario del Patricio Juan Pablo Duarte. El pasado sábado 28 se realizó el acto en el cual entregamos certificado a los 3.835 municipios que, como resultado del programa Quisqueya Aprende Contigo, se alfabetizaron en el primer semestre en nuestro municipio. El lunes 30 tuvimos el privilegio de participar y realizar un importante desayuno coloquio con el honorable alcalde de la ciudad de Lawrence, Massachusetts, de los Estados Unidos, don William La Antigua, de origen dominicano, quien le ofreció una explicación entre las cuales se encuentra su aspiración a la reelección en dicho cargo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. En el día de ayer realizamos el acto de juramentación de la comisión organizadora del Carnaval Santo Domingo Este, que se realizará el 3 domingo del mes de febrero del año 2014. Bien, escuchado el informe del secretario general, vamos a continuar con los informes de las comisiones permanentes y especiales. Colocando en la agenda la aprobación para que conste, quede constancia en la agenda de eso. El conjunto de exoneraciones. El primero son las exoneraciones de la Comisión Permanente de Servicios Públicos. Son las exoneraciones del cementerio Cristo Salvador. Creo que se libera, ¿verdad? Se libera de lectura. Se libera la lectura, el informe de la comisión. La vale el dispositivo, licenciada. Entonces, el dispositivo dice lo siguiente. En tal sentido, esta comisión permanente de servicios públicos solicita al honorable consejo municipal aprobar la exoneración de las solicitudes de terrenos en el cementerio Cristo Salvador, detalladas a continuación. Aquí están los detalles de las exoneraciones. Sí, porque... Muy largo, ¿verdad? Ustedes saben que son... Que levante la mano que está de acuerdo con el informe. Nadie. No. ¿Quién lo votó? No, eso se sale de Santo Domingo. Perdón, pero continuamos. ¿Por qué es lo que le pasa, colega? Vamos a continuar, que tenemos una agenda larga. Vamos a continuar. Porque usted sabe que no marcha ni que sí. Aprobado. Yo le dije que estaba aprobado a unanimidad.
vamos con el segundo informe. El segundo informe corresponde a la comisión. Roja, ayúdame con usted, mi hermano. No, es que me va a provocar. Me va a provocar el problema anterior. El segundo informe corresponde a la Comisión Permanente de Finanzas. Sobre, dice lo siguiente. Al Honorable Consejo Municipal, vía el licenciado José Luis Flores, presidente, asunto, informe de, sobre ejecución presupuestaria trimestral del ASTE en el periodo enero-marzo de 2013. Cortésmente, remitido a ese Honorable Consejo Municipal, el informe de esta Comisión Permanente de Finanzas sobre el informe trimestral de ejecución presupuestaria correspondiente al trimestre enero-marzo de 2013 del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Después de haber analizado dicho informe y escuchado las explicaciones técnicas y el visto bueno del Contralor Municipal, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Considerando que las cuentas del Ayuntamiento deben ser aprobadas por el Consejo Municipal, como lo establece el literal K del artículo 52 de la Ley número 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, visto y analizado el informe trimestral de ejecución presupuestaria correspondiente al trimestre enero-marzo de 2013, sometido por la Administración Municipal al Honorable Consejo Municipal. Visto el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2013 del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, aprobado por el Honorable Consejo Municipal en fecha 21 de diciembre de 2012, mediante la resolución número 46-12. Vista la ley número 176-107 del Distrito Nacional. Escuchen, escuchen. Escuchadas las opiniones técnicas y observaciones del Contralor Municipal de este Honorable Consejo de Regidores a requerimiento de esta comisión. Esta Comisión Permanente de Finanzas resuelve solicitar al Honorable Consejo Municipal emitir una resolución aprobando el informe trimestral de ejecución presupuestaria correspondiente al trimestre enero-marzo de 2013 en la forma siguiente. Primero, aprobar como el efecto aprobamos el informe trimestral de ejecución presupuestaria correspondiente al periodo de enero-marzo de 2013, en el cual se establece que el Ayuntamiento Municipal, el Ayuntamiento Santo Domingo Este, obtuvo el siguiente resultado. Ingresos percibidos durante el trimestre: 374.058.115.46 pesos. Gasto ejecutado, devengado en el trimestre: 360.676.326.5 pesos. Resultados del trimestre: 3.381.789.41 pesos. La ejecución detallada de los gastos fue realizada de la manera siguiente. Cuenta personal, monto: 101.927.145.1 centavos. Servicios, monto: 100.326.188.82 pesos. Cuenta inversión, monto: 145.791.981.40 pesos. Cuenta salud, educación y género, monto: 12.631.010.82 pesos. Segundo, remitir como al efecto remitimos a la Administración del Ayuntamiento de Santo Domingo Este para los fines correspondientes. Atentamente, aquí están los miembros de la comisión y sus firmas en el respectivo informe. ¿Todo el mundo firma? Sí. Pedido el informe. Vamos a ver quién es quien es el doctor. ¿Quién más? Sí, cerré los turnos, que eso Tolara solamente. No, no tengo más turnos después posteriormente. Aquí lo sé, ¿por qué? Vamos a ver, señor Tolara. Honorable presidente, mucho nos gustaría que nos lograran mandando todos los informes. Así no lo llevan de cualquier día para cuando llegara, cuando lleguemos a una idea de cómo se están gastando los dineros del municipio, porque tenemos una fiscalización de control consagrado en la ley y en la constitución. Tenemos que suplirlo. Sin embargo, nosotros entendemos que el informe trimestral no cumple con los requerimientos mínimos para edificar al Consejo de si efectivamente las inversiones que se hacen en el municipio se corresponde con el presupuesto que este mismo Consejo
le aprueba a la honorable administración municipal. Por eso ocurre que al final nos damos cuenta que un presupuesto es el que aprobamos aquí y otra cosa es el que ejecuta la administración. Es decir, hacen lo que le da la gana. En los asuntos inclusive de mayor notoriedad pública, como es el caso de las obras que se consensúan en el denominado presupuesto participativo, se observa que se ejecutan un 40%, por citar un caso. Sin embargo, venimos aquí siempre a aprobar esas ejecuciones presupuestarias, que no dicen nada. Porque ¿qué es lo que se ha dicho de la ejecución? Ah, entraron 374 mil pesos, se gastaron 360 millones, qué sé yo cuánto. Dice, en esta cuenta se gastó tanto, en esta cuenta tanto, en salud se gastó tanto. Ni siquiera sabemos si ese monto que se gastó, porque no tenemos el informe para un análisis previo, se corresponde por la suma porcentual establecida por la norma. Pero lo más lacerante es que la falta de detalle concreto no nos permite saber a nosotros si la inversión que se está haciendo, o sea, la ejecución en lo que se está gastando el dinero, se corresponde con el presupuesto que le aprobamos nosotros a la administración, que no fue otro que el mismo que sometió a la administración. No fue un asunto que se le impuso. Entonces nosotros queremos que esos informes de la comisión nos digan a nosotros, nos den una proyección de hasta dónde esa ejecución está en el contexto del presupuesto que se ejecutó. Aunque sea porcentual, que digan, mira, conforme a las inversiones que se hicieron de ese dinero, el 80% al menos se corresponde con la proyección de inversiones consagrada en el presupuesto que se aprobó. Que pudiéramos investigar entonces el otro 20% porque es una discrecionalidad o porque no se hizo también en el contexto de la aprobación del presupuesto. O sea, es que es muy parco, es que no dice nada y no nos permite a nosotros como consejo asumir el rol de fiscalización y control al que la ley nos manda. Eso que se está aprobando aquí en esas condiciones, eso es como un rito. Una formalidad. Por favor, silencio. Es una formalidad, presidente, porque no surte ningún efecto. ¿Para qué sirve eso? Ah, que dijeron que aprobaron el capítulo 5. O sea, eso no cumple. No nos pone en condiciones a nosotros de validarle a la administración la forma en que está gastando el dinero del municipio. Aspiramos en lo adelante a que nos traigan informes más detallados, que la administración suministre informes concretos. Que yo puedo decir, ok, perfecto, aquí para el capítulo de obra, que son tantos, y la estimación eran 800 millones para obra, nada más hay 600, nos caímos en las recaudaciones, cosa que ocurre. Ok, pero ese porcentaje se ajusta en cuanto a la ejecución, ¿verdad? A la proyección que teníamos en el presupuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque de nada no tiene sentido que aprueben un presupuesto aquí, que digamos que es el proyecto de desarrollo del municipio. Vamos a manejar 2.000 millones, vamos a hacer esos 2.000 millones esta obra, y que después aquí nosotros vengamos a levantar la mano, porque dicen, mira, esta es la ejecución trimestral, pero sin detalle y sin saber qué se está haciendo. O sea, esa es la crítica que tenemos nosotros. Nosotros no vamos a tener de votar porque no conocemos nada de esas informaciones y aspiramos a que en lo adelante nos den las herramientas que nos permitan a nosotros hacer un análisis para asumir la posición. Mire, Santa Clara, yo difiero de usted ahí, completamente difiero, porque yo que fui presidente de la Comisión de Finanzas, todos los detalles los envía a la administración y le he dicho a cada uno de ustedes, los regidores, que hasta de manera independientemente pertenezcan a un partido mayoritario, que tengan un vocero, tienen toda la potestad de ir de la secretaria y le da toda la información necesaria antes de llegar incluso a la sesión. Esa es una síntesis de lo que es la ejecución presupuestaria. Ellos mandan un volumen así donde están todos los detalles. Y están allá y están disponibles. Mi hermano Soto Lara, yo hice una reunión precisamente con todos los voceros, ¿verdad? Donde le dije que
que si quería que le pusiera una secretaria aparte para todos los detalles de ustedes, para todas las cosas de ustedes, se la iba a poner para que tenga. Y ustedes me dijeron a mí que preferían que Berkis, que precisamente que ya que trae la información, y Numidia, que hacen un trabajo grandioso allá, ustedes se sintieron cómodos con ellos. Y precisamente ellas son las que venían a hacer documentaciones. O sea, mi hermano Sotolá, yo difiero, pues si usted quiere la información, usted vaya a secretaría antes de la sesión. Y no hay ningún tipo de problema, porque mira, el volumen que ellos mandan, eso, la comisión se faja. Entonces, ¿tú me entiendes? Con el contralor que está ahí, hace los detalles, hace una síntesis de eso. Sotolá, es lo que le pido. Está bien, vamos a escuchar a Juan López. Es necesario que hablemos con conocimiento de causa y agradezco el turno que me precedió del presidente de esta comisión. Y quiero que ustedes tomen nota, quiero que tomen nota de los datos que les voy a dar con relación al problema del presupuesto, que va a ser de mucha utilidad. Quizás no sabían esto que les voy a decir a ustedes ahora. Uno, la administración remite la ejecución presupuestaria a los siguientes organismos: Contraloría, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto, Tesorería, Cámara de Cuentas y a la Liga. También se envía, cuando dije la Contraloría, para igual, se envía a los honorables regidores. Número uno. Número dos, tenemos hablando ahora del. La ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre. Estamos en el mes 10 del año. Y estamos hablando del segundo informe correspondiente al segundo trimestre. Repito, estamos en el mes 10 del año. Segunda cuestión. Tercera cuestión, que yo quiero que tomen nota. Esta ejecución presupuestaria es visada, revisada por el Contralor Municipal. Y es después que él la revisa, que la autoriza, que se remite a la administración, digo, al Honorable Consejo de Regidores. El presidente, después que tenga agenda, haciendo una comisión. En esa comisión, cuando se va a conocer, invitan a los funcionarios del área financiera para dar las explicaciones y los datos que se consideran necesarios. Y asistimos. Y los que han sido miembros de la comisión de finanzas son testigos de que cada vez que van a conocer una ejecución presupuestaria, asistimos y damos todos los datos y todas las explicaciones que nos solicitan. Y es después de inclusive profundo debate que se elabora el informe a este honorable consejo. Es decir, que esas ejecuciones presupuestarias se corresponden con un análisis pormenorizado desde el comienzo hasta el final. Pero para el conocimiento del honorable regidor Soto Lara, aclaro, oigan este dato, no se emite un cheque, y aquí tengo de testigo al Contralor Municipal, no se emite un cheque para pagar o comprar de algo que no esté indicado en el presupuesto. Inmediatamente es objetado por la Contraloría. Cuando va un cheque número tal, por tal cantidad de pesos, y se confronta con el presupuesto, si no está esa obra, esa compra, esa disposición indicada en el presupuesto, ese cheque no se autoriza, no se firma. De manera que la información que vertió el honorable Soto Lara en esta reunión no se corresponde con ese trámite que se está realizando en nuestro ayuntamiento. Esa es la segunda información. La tercera información, nosotros hacemos rendimiento de cuentas de la ejecución del presupuesto participativo en asamblea multitudinaria, donde participan los dirigentes comunitarios que son miembros de la comisión de seguimiento y ejecución. Y en esa reunión el alcalde dice qué cosas se han hecho, qué no se ha hecho y cuáles se van a hacer, las que no se han hecho, cuándo se van a hacer las pendientes. Eso es lo tercero. Y lo cuarto que nosotros queremos aclarar es que de los 155 ayuntamientos del país y los 232 distritos municipales del país, Santo Domingo Este es un ayuntamiento que está adelante en el cumplimiento de la ejecución presupuestaria, reconocido por la Cámara de Cuentas y por los organismos que fiscalizan esa labor de los ayuntamientos. Es cual. Bien.
no hay más palabras, Quiñonero. No. Antes de iniciar el tema, yo abrí un tema con palabras. No hay más palabras. Tú me puedes decir lo que tú quieras. No hay más palabras. Vamos a ver. Vamos a someter. No hay más palabras. Yo lo dije ya. No hay más palabras. Yo abrí el tema y pedí quién iba a hablar. No hay rebatilla. Vamos a someter la ejecución presupuestaria trimestral en el periodo enero-marzo. Los que estén de acuerdo que lo van a levantar la mano. Y a mí con la mano abajo. 28. 20 aprobado. 29. Vamos a ver. El tema va. Seguimos con la Comisión Permanente de Finanzas. Pónganse, por favor, pónganse orden a los que quieren los turnos cuando ella acabe de dar informe. Pidan su turno para que después no lo quieran pedir. Leemos desde el principio, Vamos a escuchar. ¿Dispositivo? Sí, porque yo no. No hay problema, si tú no, vamos a leer dispositivo. Sí. Ok. El dispositivo establece lo siguiente. Esta comisión permanente... Por favor, escuchemos la secre. Para que podamos emitir nuestras opiniones posteriormente. Esta comisión permanente de finanzas resuelve solicitar al Honorable Consejo Municipal emitir una resolución aprobando el informe trimestral de ejecución presupuestaria correspondiente al trimestre de abril-junio de 2013 en la forma siguiente. Primero, aprobar como en efecto aprobamos el informe trimestral de ejecución presupuestaria correspondiente al periodo abril-junio de 2013, en el cual se establece que el Ayuntamiento Santo Domingo Este obtuvo el siguiente resultado. Ingresos percibidos durante el trimestre, 408.713.245.7. Gasto ejecutado de vengado en el trimestre, 367.591.419.78. Resultados del trimestre, 41.121.825.29. La ejecución detallada de los gastos fue realizada de la manera siguiente. Cuenta personal, monto, 103.680.571.62. Cuenta servicios, monto, 122.799.215.67 pesos. Cuenta inversión, monto, 126.546.103.17. Cuenta educación, salud y género, monto, 14.565.569.32. Segundo, remitir como en efecto remitimos a la administración del Ayuntamiento de Santo Domingo Este para los bienes correspondientes. Atentamente los miembros de la Comisión Permanente de Finanzas con sus firmas en el respectivo informe. Vamos a ver, ¿quiénes quieren turno aquí en esto? Quiñones. Sí, sí. Exactamente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A nadie? Ok. Vamos a ver, Quiñones. Ya remató. Mira, buenos días a todos. A la directiva del Honorable Consejo Municipal. Nuestra intervención viene en dirección a razón de lo dicho por el secretario general, y lo digo y lo di y a razón también sobre el tema, porque, colega, sobre ese tema. Lo dicho por el secretario. No hablamos de ese tema, no hablamos de ese tema. A razón de lo anterior. En esa discusión lo hablamos. Pero no me voy a para atrás. Presidente, por favor. Presidente, por
en el tema. Sujétese al tema. Sí, al tema, sujétese. No me vengan con otra cosa. Estamos hablando, en el tema anterior. En el tema anterior. Porque no sé si es para que la deseo. No sé si es con el deseo de provocarme, pero ustedes saben que me provoca. Déjenme comentar. Provoquen, yo entonces reacciono. Pero usted tiene que sujetarse al tema. Perdón, al tema de ahora. Perdón, presidente. Perdón. Ahora, en el tema anterior se habló del presupuesto, de la ejecución presupuestaria 2011, de 2013, enero, marzo. Y ahora estamos en un tema de igual naturaleza, porque a razón de que... Abril, junio, con distintos números. Con distintos números, sin embargo, corresponde en función a lo que él dijo y a lo que, si usted me permite, que yo le diga, lo puede entonces poder valorar. El secretario general dijo que ciertamente, corroboró en parte lo que él dijo, que aquí hay una, varias unidades, incluyendo la unidad de la Contraloría General de la República, de que ellos, al momento de que el ayuntamiento o la administración va a pagar un cheque, tiene que recibir el visado por parte tanto de la unidad que está aquí de la Contraloría, como de igual forma de la unidad que corresponde al Contralor Municipal. Sin embargo, él acaba de decir que todos los cheques que son aprobados están dentro del presupuesto. Y en meses pasados, nosotros, conjuntamente con otros compañeros, le remitimos una comunicación solicitándole las explicaciones, cheques que fueron pagados durante el tránsito de TV, facturas que no correspondían dentro del año del presupuesto en ejecución. Y me refiero a cheques que fueron pagados a la compañía Estructures S.A. y que fueron cheques que fueron sacados cada 3 días con facturas que no estaban registradas dentro del presupuesto, con cheques de 3 millones cada 3 días, y ascendieron a un monto estimado alrededor de 11 millones de pesos de pago. Entonces, lo importante es que la administración tenga el nivel de transparencia, pero que al momento que nos informe, no hable con la verdad, porque ellos hay constancia de esos pagos que se realizaron, que no estaban presupuestados y que viola lógicamente la ley, a razón de que fueron facturas por excusas que se dieron por algunos funcionarios al momento de nosotros hacer la indagación del lugar, muy, muy tonta a nuestro entender, del por qué se pagaron facturas del 2011 en el 2013. Entonces, le dejo sobre el espíritu de eso para que entendamos que nosotros sí estamos observando punto por punto la acción de la administración en cuanto a lo que son los pagos que han venido realizando. Y tanto es así que en el día de ayer le solicité al presidente de la comisión, a la presidenta de la Comisión de Finanzas, que por favor, cuando se convocara la Comisión de Finanzas, a pesar de que nosotros no somos parte de esa comisión, no avisaran, porque nosotros teníamos el interés de poder participar, porque nuestra misión es aquí en este Consejo de fiscalizar nuestra Comisión de Regidor todas y cada una de las ejecuciones presupuestarias y que se ejecute de la manera correcta, de manera que nosotros lo vamos a dejar bajo reserva, y que como a mí se me entregó
en el día de ayer, de este presupuesto, le pido disculpa a mi honorable compañero de mi bloque, porque fue algo que se discutió y le decidieron aprobarlo, pero yo no pude participar. En consecuencia, yo me voy a abstener de poder votar en esta parte y poder observar con las debidas observaciones lo que nosotros hemos estado estableciendo. Bien, mire, una vez más, señores, les voy a decir, yo soy demócrata hasta acabar. Cuando las cosas son. Por ejemplo, usted se fue fuera de hoy, lo dejé que hablara completamente. No, lo dejé que hablara completamente, porque mire, usted acaba de decir finalmente, todo lo que usted dijo lo acaba de decir, hecho un balde de agua. Dice que no participó en la reunión del bloque. Entonces, la reunión del bloque con relación a la entonces, mire, esa ejecución, perdón, déjeme contar. Esa ejecución presupuestaria fueron enviadas, la vocera tiene la potestad y está ahí. Y fueron enviadas a los bloques para que ustedes la discutan, como la discutió todo el mundo. Y déjeme decirle, de Quiñones, mire, aún si la vocera suya, o quizá, o lo que sea, que no, yo sé que no es así, no le diera la información, vaya de mí que yo se la voy a dar cualquier información. Pero no, porque aquí todos los papeles están abiertos. No me extraña, vamos a irnos a los temas que estamos desarrollando. Vamos a irnos a los temas que estamos desarrollando. No, está bien, vamos a irnos a los temas. Que yo le voy a respetar su turno. Le voy a respetar su turno, que yo no se lo juro. No, señor, bueno, no se apure. Yo sé que ustedes lo discutieron, Él lo dijo, que yo no lo dijo, no pude participar en la reunión de mi bloque. Bien, vamos a someter a la consideración de todos ustedes la ejecución presupuestaria trimestral abril-junio 2013. Los que estén de acuerdo que lo hagan levantando la mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay. Evidentemente, aprobado. Vamos a ver. Vamos a continuar con el punto 6, ahí mismo. En ese mismo turno, dice. Continuamos, por favor. Vamos con el Comisión Permanente de Finanzas. Por favor, silencio. Vamos a escuchar. César, seguimos. Díselo. Honorable concejal César Fortuna. César Fortuna. Parroquia. Por favor, le escuchamos, usted bien, ¿cómo lo escuchamos? Escucha la secre ahora. Licenciado José Luis Flores, presidente del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, de la Comisión Permanente de Finanzas. Asunto: remisión de informes sobre solicitud de autorización a la parroquia la Epifanía del Señor, para que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del Gobierno Central le asigne los fondos necesarios para terminar con la construcción de la indicada parroquia en el marco de sus competencias municipales. Anexo el expediente en cuestión. Honorable señor presidente, cortésmente, esta Comisión Permanente de Finanzas se dirige a usted con la finalidad de informarle que hemos conocido y ponderado el expediente sobre solicitud de autorización a la parroquia La Epifanía del Señor para que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del Gobierno Central le asigne los fondos necesarios para terminar con la construcción de la indicada parroquia en el marco de nuestras competencias municipales. En tal sentido establecemos lo siguiente, considerando que la Constitución de la República prevé que el Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y el respeto a las buenas costumbres. Considerando que la Constitución de la República establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico. Considerando que el Ayuntamiento Santo Domingo Este es el órgano del gobierno de este municipio, que está constituido por dos órganos de gestión complementarios, uno normativo, reglamentario y de fiscalización, que se denominará Consejo, y estará integrado por los regidores y regidoras, y un
un órgano ejecutivo o sindicatura que será ejercido por el síndico, los cuales son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones y estarán interrelacionados en virtud de las atribuciones, competencias y obligaciones que le confiere la Constitución de la República y la presente ley. Considerando que la ley municipal se enmarca en el pleno respeto a los principios de concurrencia y coordinación a través de los cuales se asigna que una función de un ente de la administración pública no puede otro ejercerla, pero pueden coexistir, pudiendo los ayuntamientos especificar los aspectos correspondientes al contexto de su municipio, pero basado en la normativa nacional. Considerando que en fecha 10 de septiembre de 2013, la parroquia La Epifanía del Señor, a través del regidor César Fortuna Tejeda, solicitó al Consejo Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este que le autorizara tramitar ante el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del Gobierno Central la asignación de fondos necesarios para terminar la construcción de esa parroquia. Considerando que en fecha 12 de septiembre de 2013, la Comisión Permanente de Finanzas fue apoderada por el presidente del Consejo Municipal, licenciado José Luis Flores, del expediente indicado precedentemente. Considerando que en fecha 25 de septiembre de 2013, la Comisión Permanente de Finanzas, a través de su presidenta, licenciada Victoriana Corto Real, solicitó al licenciado Juan de los Santos, en su calidad de alcalde, dar su opinión referente a la autorización de tramitar ante el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del Gobierno Central la asignación de fondos necesarios para tramitar la construcción de la parroquia La Epifanía del Señor. Considerando que en fecha 8 de octubre de 2013, el licenciado Juan de los Santos, a través del secretario general de la Administración Municipal, licenciado Juan López, comunicó que no tenía objeción a lo indicado precedentemente. Considerando que la Comisión Permanente de Finanzas, luego de haber analizado de manera detallada el expediente y haber realizado las debidas consultas e investigaciones del lugar, no encontró razones constitucionales, legales o normativas que impidieran que se le autorizara a realizar la solicitud ante el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del Gobierno Central sobre la asignación de fondos. En tal sentido, esta Comisión Permanente de Finanzas, luego de haber realizado el estudio correspondiente, no encontró razones constitucionales, legales o normativas que impidieran que se le autorizara a la parroquia La Epifanía del Señor realizar la solicitud ante el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del Gobierno Central sobre la asignación de fondos, por lo cual solicita al Honorable Consejo Municipal votar de manera favorable sobre dicha asignación. Aquí están las firmas. La presidenta, por favor, que todavía no ha firmado el informe. Que pase por aquí. No, Teófilo. Y el regidor, y don Tácito Pérez. Ricardo López. Sí, ahora mismo. Sani. Amadini está aquí. Daneri. Mira su turno ahora, ¿eh? ¿Quién más? Estamos abiertos, mira su turno. Toma. ¿De procedimiento? Sí. Vete, ya hablaste de eso. Si es necesario, ya. Está bien, si es necesario. Bien, sí, lo puse aquí. Vamos a escuchar Toma, que tiene un procedimiento. Vamos a ver. Buenas tardes, honorable regidor. Presidente, para nosotros es sumamente importante que el proponente de este proyecto, de manera muy particular, lo explique ampliamente porque yo no lo entendí. O sea, así pienso que muchos de los regidores no lo entendemos. Entonces yo de manera particular, en nombre de los que no lo entendimos, que sea el proponente del proyecto, que de manera particular puede mostrar lo que significa el proyecto para nosotros entenderlo. Si sí, es una ONG, sí, ellos quieren... Bueno, ¿ha escuchado lo que pueda? Ha escuchado a don César. Buenas tardes, presidente, y a los demás miembros de la mesa directiva. A pesar de que no se ha entendido, como dice mi amigo Tottenham, creo que el informe se basta por sí mismo. Resulta que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tiene unos fondos especializados para construir las obras en los municipios de todo el país. En el sector de Villa Carmen hay una iglesia que se comenzó a construir hace ya cierto tiempo, con aporte de la comunidad, incluso el ayuntamiento creo que ha aportado también
para la construcción. Sin embargo, es una iglesia gigantesca y está más o menos un 40% de terminación. Ellos se dirigieron al Ministerio de Economía, conocedores de la información, y ellos, el Ministerio exige a ellos, a la iglesia, que deben tener una resolución del Ayuntamiento de Santo Domingo Este para liberar esos fondos. ¿Por qué? Porque es una obra que está construyendo en el municipio. Y este ayuntamiento es el gobierno local. Entonces, es una especie de trámite burocrático que es el que está pidiendo el Ministerio para que el Ministerio de Economía libere esos fondos para construir esa iglesia, para terminarla, porque ya tiene, está avanzada un 40%. De modo que es un trámite burocrático. Solamente que le lleven la resolución de acá para el Ministerio liberar sus fondos. Es un trámite sencillo y burocrático. Y nosotros estamos pidiendo que el Consejo Municipal apruebe de manera unánime esa petición de la iglesia. Que el ayuntamiento tenga que aportar un solo centavo. Por tanto, pido al presidente que se debate. Déjeme decirle que aunque César ha pedido el cierre de debate, fue como proponente del tema que se le dio la palabra. Incluso iba a proponer de último. No hay ningún inconveniente, nosotros lo le pido, ¿verdad? Y fue secundada por mí. Vamos a someter el cierre de debate. Vamos a ver, los que están de acuerdo, levanten la mano. Cuéntelo. Sométalo otra vez. No, eso no es así. Yo lo dije nunca antes. Venga. Aprobado. Los que estén de acuerdo con dicho tema, que levanten la mano. Aprobado. Aprobado. Continuamos con la agenda. Vamos a continuar. Continuamos con el punto número 2 sobre informe de la Comisión Permanente de Cultura y Turismo. Pero yo quiero preguntar. Vamos a escuchar a la honorable secretaria. Amado, hermano, ayúdame, no voy a contar. ¿Qué va a leer la secretaria? La comunicación establece lo siguiente: dice al honorable Consejo Municipal, vía licenciado José Luis Flores, asunto: informe de la Comisión de Cultura y Turismo. Cortésmente, por favor, van a usar los botones de la dama, Mani. No soy yo. Luis, ¿diste otro? Cortésmente, remitimos a ese honorable Consejo Municipal el informe de esta Comisión Permanente de Cultura y Turismo sobre el traspaso de la administración y mantenimiento del monumento a los héroes y mártires del 12 de enero y Parque Adyacente, considerando que es un deber patriótico recordar y honrar los hechos, epopeyas, héroes y mártires que aportaron al sistema democrático, a las libertades públicas y al régimen de derecho que actualmente disfruta el pueblo dominicano. Considerando que es un deber de las autoridades municipales construir con las sanas y buenas tradiciones del pueblo dominicano y mantener en alto el respeto y admiración de quienes se sacrificaron a favor de las mejores causas e intereses de nuestro país. Considerando que con esos propósitos se eligió el monumento de los héroes y mártires del 12 de enero en honor a Mauri Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi, Ulises Cerón Polanco, que lucharon en defensa de la soberanía nacional durante la Revolución de Abril del año 1965, al lado del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño,
por la vuelta a la constitucionalidad y al gobierno democrático del profesor Juan Bosch, considerando que la Federación de Fundaciones Patrióticas y el Museo Memorial de la Residencia Dominicana solicitaron, mediante comunicación del pasado 4 de abril, la historia está ahí plasmada. No, no, no tiene que ser así. El considere, gobierno democrático, el PRD, presidido por Juan Bosch. Que el ASTE considere el traspaso formal del monumento a los palmeros a esas dos organizaciones en función del interés que tienen de aumentar su protección y darle mayor mantenimiento para su buena conservación. No importa el que fue el Capequita. ¿Cómo fue Evelyn? No, 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 el gobierno democrático del Partido Dominicano, presidido por Juan Bosch. Pero la historia está ahí, no lo podemos ocultar. Cuéntaselo ayer, compañero. Precisamente fue una revolucionaria la presidenta de la comisión. El presidente, verdad, debe arreglarse. Sí, pero. La comisión. Aquí no hay ninguna mezquindad porque incluso que el informe de Evelyn. Yo Estado Dominicano. Vamos. Políticamente vamos. El Estado Dominicano. Seguimos, señor. No voy a discutir esto. Resuelve, primero, aprobar como al efecto aprueba el traspaso del monumento a los héroes y mártires del 12 de enero, conocido como Monumento a los Palmeros, a la Federación de Fundaciones Patrióticas y al Museo de las Resistencias para la administración y conservación con los mismos objetivos que motivaron sus construcciones y mantenimiento. Su denominación de Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio Santo Domingo Este. Segundo, que en caso de no cumplir con lo pactado, el Ayuntamiento se reserve el derecho de intervenir dicho monumento. Cuarto, que la Federación de las Fundaciones Patrióticas y el Museo de las Resistencias se comprometen al mantenimiento, ornato y seguridad del monumento y parques adyacentes. Quinto, establecer, como al efecto establece, que este traspaso no significa en modo alguno que ambas construcciones fueran enajenadas del patrimonio del municipio, por lo cual permanece inalterable el legítimo derecho de nuestros pobladores a tener acceso libre y gratuito a esos espacios. Sexto, remitir, como al efecto remite la presente resolución a la administración municipal para los fines correspondientes. Aquí están las firmas de los miembros de la comisión. Ok. Vamos a ver, no hay problema. Lo que quieran turno, vamos a ver. Daniel. Es breve, pero no es para tocar el fondo. Un momento. Es sobre el tema, un momentito. Daniel, ¿quién más? Sí. No. Un momentito. ¿Nadie más? Ya. Ah, pues entonces Daniel, vamos. Buenas tardes a cada uno de los colegas de aquí. Es un simple error y es bueno corregirlo. Sí. Donde dice aquí el Museo Memorial de la Resistencia, parece que ayer cuando lo estábamos haciendo, se nos fue ese error. Y dice residencia. ¿Cómo? Para ser corregido. Resistencia. Resistencia, ok. Perfecto. Del gobierno. Parece que quedó bien claro, ¿verdad? Así que, aclarado por la Neri, que es resistencia, ¿verdad? No residencia. Sometemos a la consideración de todos ustedes la solicitud de traspaso, administración y mantenimiento de los monumentos de los mártires del 12 de enero y parques adyacentes. Los que estén de acuerdo, que lo hagan levantando la mano. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Todo, unanimidad. Aprobado. Continuamos con los temas. Sí, no, son 29, salieron. Erling. Informe comisión especial sobre normativa para la gestión ambiental de residuos sólidos y construcción o escombros y poda de árboles. Fue retirado. Vamos a ver. Fue retirado. Como la presidenta de esa comisión especial, lo dejamos sobre la mesa
en vista de que no fue aprobado por los bloques, ni del PLD, ni del PRD tampoco. Eso se llama consenso. Y del PQD tampoco. No, 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 no consultamos ahí, querida, pues, está bien, ok. Entonces seguimos con los informes. Informe, comisión especial sobre solicitud de autorización de subasta. Perdón. Solicitud de autorización de subasta pública nacional de bienes inservibles. Vamos a verle, honorable licenciada, la dice, para que le dé informe. Diga Roja. Velo. ¿Usted tiene alguna posición? Sí, voy a hablar. Velo. Robert. Mire, ese expediente tiene 2 años, debidamente hubo una ocasión. Que Daneri hizo una serie de preguntas sobre el tema y no hubo respuesta. Y yo, la comisión planteó que hasta que no se corrigiera esas solicitudes no le iban a dar curso. Finalmente, la administración mandó todo corregido, pues, con el año y todo lo que se solicitó. Sí. Incluso hay una estancia infantil que está detrás de limpio. Vamos a escuchar. Que me acerco, digo que eso hierro está dañando la. Le está llegando a los niños. Es urgente que la administración subaste para que se saque bien. Entonces, en lo que a la presidencia se refiere. Y a la comisión yo creo que no hay ningún tipo de problema. Es decir, autorizamos que ya se cumplió con los requisitos que se le exigía a cierto momento. Por eso yo consigo. Vamos a ver entonces. Vamos a leer el informe. El dispositivo. Y los miembros de la comisión. Claro. Esta comisión especial da su visto bueno proponiéndole a este honorable consejo municipal aprobar este informe en todas sus partes, en espera de que el mismo tenga una acogida positiva por parte de usted. Silencio, por favor. Y los demás miembros del honorable consejo de regidores. El informe, el honorable presidente de la comisión. El informe original, usted lo tiene, entonces para que a la secretaría, es original, no copio, que debe... Se supone que, así como lo hicieron llegar a mí. Está bien, gracias. Si lo hicieron llegar a usted. Aquí está. ¿Quién lo firma de la comisión? Wanda García. Su firma. Está de acuerdo, Tráigalo. Yo lo firmé. Autorizó. Hay que sacarlo para. Bueno, bien, miren, evidentemente, miren. Ya este tema se ha debatido mucho. Realmente, miren, nos visitó una instancia infantil ahí. Sobre ese tema, ustedes saben, como que los bienes del Estado como que no son de nadie, y todo el mundo como que quiere hacerle fiesta a la cosa. Hay unos hierros ahí, ustedes saben que los hierros son apetecibles, y esa vaina, lo que se lo están llevando, y tienen una suciedad tremenda. Yo les pido benevolentemente que apoyemos este proyecto para que limpiemos ese espacio, y también una parte que, como decía el compañero, nos visitaron aquí, en una comisión de ahí de estancia, y nos dijo que le busquemos una solución a eso. Por lo tanto, nosotros le pedimos a los colegas y honorables regidores que por favor vamos a salir de este proyecto, ya que ya se ha debatido bastante, y todo aquel que ha querido información pues la ha tenido. Vamos a dar la palabra a la Neri, ahí será. Vamos a poner.
Ah, pues entonces hay palabras. Entonces hay palabras. Daneri, Solín y Elsin. Ok. Exprese, señor. Sí. Es verdad que, como dicen los colegas, que donde funciona limpia actualmente, el mal olor nadie lo soporta. Pero el mal olor que emanan de los camiones de limpia, es los hierros viejos. Los hierros no hierven, los hierros hierven a cobre. Entonces yo voy a aprovechar el turno. Está muy bien. Voy a aprovechar el turno. Y solicitarle a la administración que los equipos que utilizan para recoger los desperdicios del municipio, que lo hacen, detrás de ese cuadrante, de ese terreno, hay un tanque infantil inaugurado recientemente. Y el mal olor es insoportable. Y con relación a los camiones que se van a vender y a las chatarras, es verdad, hay muchos que son inservibles. Cuando yo tomé turno en la primera ocasión que este tema se trajo aquí, yo no tenía conocimiento del asunto, pero conocimiento a profundidad del tema que ustedes me estaban presentando. Ahora, yo fui a Estación 3 y fui a Lima. Y la segunda vez que presentaron el proyecto, yo vi muchos camiones de eso, el 2004, transitando, lo vi caminando, inclusive la compañía que nos recoge la basura a nosotros, que se llama CEISA, se hicieron o se harán, tiene camiones de más antigüedad que algunos camioncitos de esos que se iban a vender, que no sé si es un camión.